humans. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love to take as a melody. Do you want have us catch a song? Yes, no, you have this a melody. Oh, I didn't divide your head. ¡Qué chavita! Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Takido Bad Edge en la prisión al 90%. Bueno. Recordarán que nos quedamos, pues, que Julio, después de ver tanto motín, se le antojó ir a incendiar la torre de guardias lanzando una bomba casera, es decir, la bomba Metolov. Y ahora pues ya se desencadenó y aquí lo tenemos. Julio se le ha salido la loquera. Y mientras tanto Julio anda provocando el caos aquí, Jan está como loco buscándole en la prisión llena de fuego. Pues veamos qué más pasa aquí con Julio. Julio mete las puntas de sus zapatos en el barro ensangrentado que se deslizaba de un cadáver. Y al sentir la pegajosidad, suspira como si se hubiera corrido y liberado su semen. ¿What? Me encantan los detalles que ponen aquí, la verdad. Bueno, al menos la risa de Julio no es tan loca como la de Bakshi. El cuerpo de Julio se balanceaba y en el momento siguiente se precipitaba hacia la oscuridad del humo del fuego, dejando solo el sonido de la cadena en su mano balanceándose. ¡Oh! ¡Ya estamos con Jan! ¿Ametralladora? ¿Alguien está haciendo las cosas más llamativas? ¡Maldición! ¡No tengo tiempo para estar pensando en eso! Sí, lo mismo pienso. Probablemente, si los guardias usaron las armas de fuego y los números de la Guardia Nacional para aplastar la prisión y apoderarse de la salida, entonces Bernardo y los otros que habían escapado antes y que también están afuera... ¡Maldita sea! ¿En dónde está? ¿En dónde está ese bastardo de Julio? Mientras pueda encontrar a ese manipulador de cuchillos... Me agacho por el pasillo lleno de humo. Por aquí es. Ya veo, este camino lleva a la sala de espera. Un cruce de tres vías que cruza las escaleras aparece frente a mí. Si el guardia que se llevó a Julio todavía estaba en este edificio... ¡Oye! Julio está afuera causando más alboroto. ¡Sal de ahí, Jan!
puede haber estado detenido en la sala de espera de los guardias. La sala de espera está a la izquierda de aquí. Y... desde el lado derecho, el humo y el olor acre del fuego ya están fluyendo. ¿El fuego ha sido apagado? El humo que fluía era blanquecino, como el de un fuego apagado. Muy bien, voy a ir a la sala de espera de nuevo. Si Julia estuviera en la sala de espera, ¿qué haríamos con los guardias adentro? No sé qué tan bueno sea ese manipulador del cuchillo, pero no tengo más remedio que pasar esta dificultad junto a Julio. Me tapé la boca con un paño de polo y, con el humo que me atravesaba los ojos y la nariz, me apresuré. ¿Y si no hubiera nadie en la sala de espera? Mierda. Con tan solo ver el color negro de la renuncia que se desprende con un mal presentimiento, hace que mi cabeza se sienta mareada. Se parece a aquella sensación de cuando estás teniendo una pesadilla que evita que puedas mover las manos y piernas. Y además, estoy pasando por esta terrible situación. Al mover el cuerpo y las extremidades, me doy cuenta de que puedo atravesar esta pesadilla y seguir adelante. Si me detengo ahora, no podría seguir adelante. Así veo yo sin lentes. Así de feo. Frente a mis ojos, se refleja un objeto negro tirado en el suelo. Y al agarrar ese objeto con mi mano, una sensación agradable y espeluznante me recorre. Este objeto es sangre. Y también hay aquí. Hasta se escuchó. El pasillo tenuemente iluminado, como si se hubieran disparado las luces del techo, estaba tan ensangrentado que no se podían ver los paneles del suelo. Diablos, hasta todo se ve rojo, ¿no? Se ve así como que bien perturbador. Como de casa de terror. Y entonces siento el cuerpo de un humano. ¿What? Al principio no me di cuenta de que era un cadáver porque había demasiados. Parece haber más de 10 personas. Prisioneros y guardias en blanco y negro se mezclaban y se esparcían por este pasaje. ¿Qué diablos ocurrió aquí? Los cadáveres de los prisioneros que eran visibles estaban cubiertos de sangre, así que me dificultaba ver el patrón del uniforme de prisionero. El cuello de uno de ellos estaba rajado de arriba abajo como si fuera una broma, y el cuerpo de otro hombre estaba roto a la mitad como una salchicha, haciendo que el hedor fuera insoportable y me provocara ganas de vomitar. Ya he dicho que los detalles en este juego son geniales, sobre todo las comparaciones que hace Jan. Un guardia que está apoyado contra la pared tiene su cuello inclinado. Está tan inclinado que no se podría saber si se tratara que no se podría saber si se trataba de su sombrero o no. Y otro guardia tiene su boca abierta y desgarrada gracias a una bala roja negra enterrada en su pecho. Me pregunto si el prisionero que robó el arma y el guardia que lo enfrentó se mataron aquí entre ellos. Pero la distancia entre todos los cadáveres era demasiado antinatural. O el tentativo que se me anda resbalando los audífonos del cabello. Hay que colocarlos bien. Listo. Algo está mal.
Me siento como si hubiera caído en una batidora de acero de la que no podía escapar. Maldita sea. Maldición. De ninguna manera. No puede estar aquí el manipulador de cuchillos, ¿verdad? No, Julia está provocando un infierno allá afuera. Mi estómago arde en el aire mezclado con el olor acre del humo y el olor a vómito y sangre. No pude evitar ponerme de pie y vomitar. ¿En serio sí vomito? No, pues sí, se escuchó. Hice rodar el cuerpo del prisionero que yacía en el charco de sangre. En primer lugar, ese manipulador de cuchillos es bastante alto. Al mirar entre las siluetas de los cuerpos, comprobé que no habían cuerpos que fueran tan altos. Eso quiere decir que él no está aquí. Estoy un poco aliviado. En medio de esta maldita tragedia, muevo las piernas para seguir adelante. ¡Lloyd! Ok, Julia no está aquí, pero Lloyd sí. Ay, parece que está viva nuestra puti diva. ¡No manches! ¿Ah? No me imagino la cara de Jen. ¿What the fuck? El cadáver de un guardia que estaba tirado en medio del mar de sangre gruñó. Ese sonido llegó a mis oídos. Al voltear al ver de dónde venía ese gruñido, vi a un guardia gimiendo en voz baja y agitando los dedos. Ese guardia es... ¡Loito! ¡Teme cayó! ¿Lloyd? ¿Eres tú? No manches, Lloyd, que se salvó de pura suerte. Ese chico era ese guardia que le gustaba que le hicieran todo tipo de cosas. La putidiva. Aunque digo eso, de hecho, este chico, Lloyd, es uno de los pocos chicos que están de mi lado en este lugar. Tirado en el piso, miro a sus alrededores. Aún está vivo. Su ropa está manchada de sangre, pero no parece que hayan heridas notables. No. ¿Su cabeza fue golpeada? Si miras de cerca, puedes ver que había un chichón bajo la gorra de guardia que se había movido de su lugar. Probablemente fue golpeado por encima de su nuca. ¡Mierda! Con Lloyd en este estado, no podré levantar mi carta. Estoy tratando de sacudir a Lloyd para que abra los ojos, pero si ahora alguien nos encontrara aquí, ¿no se armaría un lío? Prisionero 11. ¿Eres tú? Parece que tenemos otro sobreviviente. Un hombre que pensaba que era un cadáver expulsó una voz y me asustó. Se sienta apoyado contra la pared. Prisionero 11. ¿Tú estás vivo? De plano, nosotros no tuvimos suerte. Este viejo aún respiraba. Pero viendo su estado, no podrá sobrevivir por mucho. De hecho, es extraño que todavía esté respirando y hablando. Este hombre viejo con aspecto de bestia tenía su cuerpo en muy mal estado y su uniforme de prisionero estaba tan desordenado como una batidora. Explicaciones detallistas vergas de Jan. A partir de esa zona donde su uniforme se mostraba desordenado, sangre negra que tiñe de rojo la mitad inferior del cuerpo y las asquerosas tripas desprendidas se desbordan. ¿Tripas? Sin embargo, la cara del viejo Holman se mueve y me mira. ¡Oh, es un Holman! Con razón reconoció a Jan. Hay que recordar que Jan también era uno.
O sea, en pocas palabras, ese tipo tiene todo el estómago abierto. No, pues con razón dice que es sorprendente que siguiera vivo y hablando. Prisionero 11. Mueve rápidamente tu trasero de aquí y vete. Este lugar es peligroso. Yo mi tos fingida. Wakatteru. Anta wa... wari. Koko no kanshu o yatta no wa anta ka. Lo sé. Sobre ti, lo siento, no podría ayudarte. ¿Fuiste tú quien mató a estos guardias? Este hombre ya no tiene salvación. No sobrevivirá de... No servirá de nada sacarlo de aquí ahora. Si lo mueves, los órganos internos y la sangre de este hombre se desbordarán hasta el punto de que vaya a ver un... Hasta el punto de que vaya a ver a su criador y... Amén. ¡Amén! Este Jan en serio me mata sus descripciones. Al final, ¿fue él quien hizo esto a los guardias? Le pregunto eso al viejo con aspecto de bestia. Prisionero 11. Yo golpeé a los guardias que salieron a apagar el fuego. Entonces... No, pues no puede hablar. Parece que vomito. De la boca del hombre que intentó decirme algo, en lugar de palabras, se derrama un vómito fangoso, negro y sanguinolento. Prisionero 11. Huye. Esos desgraciados podrían regresar. Y hasta aquí le dejamos. Nosotras ya sabemos a quién se está refiriendo aquí el prisionero 11. Es muy obvio que todo este desmadre lo hizo Bakshi y sus lacayos. Es bastante obvio. Y debo de sorprenderme que este Holman, mis respetos para que siga hablando mientras tiene todas las tripas salidas. You. Pero bueno, como dice Jan, no va a sobrevivir mucho más. En fin, supongo que Jan de alguna manera le sirvió haber entrado a la prisión porque pues va a ayudar a Lloyd y pues de alguna manera Lloyd, sea como sea, como que se le tiene cariño, ¿no? No me gustaría que muriera nuestra putidiva favorita desde el primer juego. Y bueno, pues esperemos que Jan no se tope con Bakshi, si no, le va a ir de la patada. Que lo más seguro es que sí, porque esto es Bad Edge. En fin, pues, ¿qué pasará? Ya lo vamos a seguir viendo hasta el próximo video. Me retiro, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!